Hola, ¿qué tal, mis amigos? Es un tremendo gusto saludarles este domingo 24 de enero del año 2021. Queridísimos amigos, espero se la estén pasando muy, muy bien este dominguito, fin de semana, familiar, pero también hay que protegerse del COVID si es que llega a usted a salir. Pero, por ejemplo, si vives en Nuevo León, pues no tienes que salir porque el día de hoy está todo cerrado. Y comenzando con el tema del día de hoy, queridos amigos, les tengo un gran videazo mexicanos que nos llena de orgullo como mexicanos, como personas que queremos solamente el bien para nuestro país. Porque, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó en Chihuahua? Nuevamente, los chihuahuenses nos dan una lección a todo México. ¿Cómo es que se debe tratar y sacar, correr a un político como los que hoy nos gobierna, como López Obrador, por cierto? Pero antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a más personas. Y como les estaba comentando, queridos amigos, el día de hoy les voy a presentar aquí un excelente video y una gran información de cómo chihuahuenses, mexicanos con muchos tanates, señores, mexicanos valientes, entregados, que quieren a su tierra y que están enojados, muy, muy molestos por lo que está pasando en Chihuahua con el agua, y se le ocurre ir a esa tierra, por ejemplo, el municipio de Delicias, Los Rosales, etcétera, estos municipios que principalmente están sufriendo el tema del agua, que López Obrador quiere desfogar las presas y que, por cierto, ya secó a varias. Bueno, pues llegó el candidato o precandidato de Morena para gobernador de Chihuahua, y quien se llama Juan Carlos Loera de la Rosa, llega a estas tierras en donde ya los agricultores mexicanos, mexicanos entregados con su tierra, ya lo estaban esperando. ¿Y qué creen? ¡Qué gran recibida le dieron! Primero lo enfrentaron, primero le dijeron sus cosas de frente, ya que este personaje se escondía en el lugar en donde estaba, no quería salir, hasta que salió y una gran mexicana lo enfrentó y le dijo las cosas como son, sus verdades. Pero ya cuando salió de donde estaba, a este señor lo agarraron a huevazos, mexicanos, sí, así como lo escuchas. Lo agarraron a huevazos, entre huevazos, piedras, etc. Le cayó una lluvia de cosas a estos señores en sus autos. Que la verdad, mis respetos para los chihuahuenses. Porque hoy no se puede tratar de otra forma a estos políticos corruptos. Y sobre todo, que los agricultores lo señalan como el principal autor de que hoy las presas estén secas y que los agricultores estén sufriendo esta sequía de agua, señores. Ese es el principal responsable, y por ello los chihuahuenses lo pusieron en su lugar y le dieron lo que se merecía, huevazos, pedradas, etcétera. Increíble. Y bueno, vamos a ver este gran video. Es que usted fue uno de los líderes del club y los responsables que se llevaron el agua. Ese es nuestro problema y por eso estamos contra de usted, y aquí no lo queremos. Queremos que aquí no vuelva a pisar. Estoy en una casa que es una propiedad privada. Sí, pero nosotros somos de aquí, de la región. Y nosotros, a lo mejor yo ahorita, sí. Sí, le estoy pisando su propiedad. Nosotros estamos de la barda hacia atrás. Por eso, pues yo soy chihuahuense, puedo andar en cualquier parte. Pues no parece que es chihuahuense. No parece que es chihuahuense. Porque cuando más necesitamos de su apoyo, no nos apoyó. ¿Y qué le faltó? Lo que a usted le sobra, a lo mejor. ¿Qué le faltó? Apoyo. Se llevaron el agua ya se la llevaron. ¿Y luego que no tuvieron para regar o qué? Ahorita, mire, si usted tuviera un poquito de conocimiento, ahorita los riegos todavía no empiezan. Las presas están vacías, no hay con qué regar. ¿Quién le va a responder a los productores? ¿Gracias de qué? ¿Gracias de qué, Juan Carlos? ¿A quién le dan las gracias? ¡No! ¡Vergüenza debes de tener! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza hay que tener para regresar a Chihuahua! A la región que saqueaste, Juan Carlos. Vergüenza deberías de tener. No, que tengas buen día, no. Lárgate de aquí no te queremos. Agua. Y tampoco quiere salir. Hijo de la chingada. ¿Ya así quieres ser gobernador? ¿Por qué culo? No, una confrontación que
hicieron cuando mataron a la gente que sí hubo los trabajadores? ¿Por qué no nos cuentan a los que no tienen detenidos tan puestos? ¿Que salga? ¿Cómo le digo? ¿Le hablé al pinche portón? A La Palma, dígame quién la voy a hablar. Tiene buenos vestidos, usted cabrón. Ha hablado en todas partes, ha hablado. Una pinche mentira. Sí, pero no quiere salir. Mira, pidieron que dejaran ir un carro y salió. Y salió madre. Se suponía pues que iba a salir un mentiroso, hijo de la chingada. Para empezar, para querer ser gobernador, tiene que tener los huevos para dar la pinche cara. Y los tiene, gente. Y no. Luego, aparte, es una pinche burla que este señor venga. Aquí es el pueblo de Jesse donde la mataron por defender el agua, agua que él no supo defender. ¿Cómo se atreve a venir? Esta es una ofensa para el municipio de Mioqui y sus alrededores. Para la gente. Esta es una pinche ofensa para nosotros. No que salga. No, salga no, que salga. No, no son bienvenidos, madre. No son gratos. Y lanzando algunos huevos a estos vehículos, a este vehículo que intenta salir. ¡Ay, caray! Bueno, ya pudieron ustedes ver, la lluvia de huevos está a todo lo que da. No salió, güey, no salió. Arriba Chihuahua, Chihuahua nunca pierde y cuando pierde arrebata. Señores, adelante, adelante. Y bueno, mis amigos, ahí lo tienen. Esto fue lo que pasó el fin de semana en Delicias, Chihuahua y en Los Rosales, Chihuahua. Como dije anteriormente, afectados por el tema del agua y que el propio López Obrador dice que esto no es cierto. Bueno, pues aquí están los agricultores y le están reclamando a este individuo. Primero le dijeron sus verdades en la cara, como se merece, porque es una rata, un corrupto es lo que es. Y hoy, todas las ratas, todos los corruptos están huyendo a Morena. Y todavía los chairos fanáticos, enfermos o manipulados de la mente, señores, dicen que se acabe el PRI, que se acabe el PAN, que se acabe el PRD, porque aquellos son los grandes ratas. La verdad, aquí está la verdad. Hoy las peores ratas están en Morena, en el PT. Esos partidos son los principales recolectores de corruptos, de ratas, de cínicos, comenzando por el presidente, mal llamado presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese sí es un cínico y un corrupto de primera, una rata que está saqueando el país y nos está condenando a una vil dictadura, señores. Y aquí está el desprecio de la gente. A Morena nadie lo quiere, porque la gente ya está conociendo lo que es Morena y sus políticos. Así mismo serán recibidos los políticos de Morena, incluyendo a López Obrador. No tarda, mexicanos, no tarda en que cada estado reciba a estos corruptos como se merecen. Un desprecio grandísimo, porque no han hecho otra cosa más que acabar con nuestro país, servirle a una persona como dictador, a un hombre sin vergüenza como López Obrador, y robar y mentir. O sea, no están haciendo nada por nuestro país y dejando que este gobierno de cuarta avance en su agenda socialista. Bueno, ¿y usted qué opina de lo que sucedió en Chihuahua? ¿Hicieron bien o no los agricultores chihuahuenses mexicanos en agarrar a huevazos al precandidato para gobernador de Chihuahua? ¿Usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a más personas. Te invito también a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún video de la información de nuestro país. Muchísimas gracias, viva la libertad, hasta la próxima.